Bomberos Medellín controló un incendio en un apartamento de un cuarto piso en el barrio Conquistadores. Un adulto mayor perdió la vida en este hecho. Catalina Marín, ¿cuál es el balance de esta emergencia? Adelante. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Cerca de las 10:30 de la noche se registró un grave incendio en el cuarto piso del edificio que tenemos de fondo, donde lamentablemente un hombre de 75 años perdió la vida por las quemaduras que sufrió en el 95% de su cuerpo. El señor estaba solo, la esposa no estaba en ese momento, estaba en la finca. Y él no alcanzó a salir, entonces el dueño, pues él era vecino de toda la vida, ellos fueron los que pues como que construyeron este edificio y no lo alcanzaron a sacar a tiempo. Creíamos que había sido un terremoto del volcán de por allá. Yo dije, ay, un terremoto, qué miedo. Otros gritaban que carro bombas, otros que saliéramos, que las llamadas ya subían así horrible. 4 máquinas y 25 unidades de bomberos fueron necesarias para poder atender la emergencia, que al parecer se habría originado por la explosión de una pipeta de gas. Preliminarmente tenemos un informe respecto a las posibles causas que generó el incidente de incendio estructural el día de ayer en el barrio Conquistadores. Aparentemente una de las canillas de la red de gas de la vivienda fue dejada abierta y hubo una acumulación de los mismos en la vivienda, lo cual generó este incidente. En un lapso de 24 horas, las autoridades tuvieron que atender 3 incendios que se presentaron en la ciudad. El primero, el del centro comercial Ópera, el segundo en el sector Las Lomas número 1 y el último, el que se ocasionó anoche en este edificio del barrio Conquistadores. Catalina Marín, Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre. Muchas gracias, Catalina.